Hola, soy Antonio Lorenzo y soy la gerente de BioAzul. En mi caso, yo estudié ciencias, yo creo que por curiosidad, desde pequeña siempre he sido muy curiosa y quería saber qué había detrás de los procesos biológicos, de los procesos naturales. Mis primeras opciones fueron biología o geología, pero la verdad es que tuve una profesora en COU de químicas que hizo que finalmente me decantara por estudiar ciencias químicas. Yo he estudiado la carrera de biología y realmente ha sido porque es lo que me gustaba. En casa nunca hemos tenido ningún tipo de presión sobre qué hacer o no. Y en todo caso, si la hemos tenido, ha sido encaminada hacia estudiar ciencias, porque mi madre es profesora de matemáticas y siempre ha querido que nosotros también fuésemos todos de ciencias. Al final, de tres, pues somos un filólogo, un matemático y una bióloga, le han salido dos de tres. Yo estudié ciencias porque desde pequeña lo que llamaba mi atención era la naturaleza y las cosas que tenía alrededor. Pero más allá era por qué ocurrían esas cosas. Me gustaba la naturaleza, pero me gustaba más saber por qué ocurrían cosas pequeñas. Por qué un sólido a veces podía ser líquido o a veces sólido. Por qué se transformaba el huevo cuando lo ponían en una sartén. Esas cosas pequeñas y cotidianas siempre me llamaron la atención y quería saber qué había detrás de lo que veían mis ojos y cómo ocurría. Decidí estudiar ciencias en busca de las respuestas a todas las cuestiones que siempre me habían causado más curiosidad, cosas como la evolución o la variedad de organismos que hay en el mundo, o cómo funcionan los organismos por dentro. Han sido cuestiones que siempre me han fascinado, así que la verdad que elegir biología no me costó para nada. Estudié ingeniería industrial porque desde pequeña, cada vez que íbamos a la playa, pasábamos por una zona donde había una refinería petrolera y siempre tuve esa curiosidad de saber un poco más de cómo funcionaba. Pues yo creo que cualquier persona que haya estudiado biología en algún momento de su vida ha querido ser como Jane Goodall y acompañarla en el estudio de los chimpancés. Pero hay una persona que me gustaría destacar especialmente porque su contribución a la ciencia en general y a la biología evolutiva en particular es importantísima. Y esa persona es Lynn Margulis. Ella es la mujer que describió la teoría sobre el origen de las células eucariotas. Y eso en biología evolutiva es realmente un hito. Y cuando pienso en un referente mujer en la ciencia, pues yo con 16 años vi Gorilas en la niebla. Así que para mí Jane Goodall fue un impacto muy, muy importante en mi vida y la tengo ahí siempre en la memoria. Como referente dentro de la biología, pues diría Lynn Margulis, por supuesto. Creo que es un referente para todo el mundo. Fue tremendamente revolucionaria con su teoría endosimbiótica y destacaría también, por ejemplo, a Sylvia Earle, que es otro ejemplo súper señalado en la conservación de los océanos. Y la verdad que son dos mujeres que me inspiran muchísimo. Mi primer referente fue mi profesora María Soteldo, de Análisis Matemático 2 de la Universidad de Carabobo. Me encantaban sus clases y su forma de explicar los sólidos en revolución. Si me tengo que quedar solo con una mujer en la ciencia, me quedo con mi profesora de biología, Cristina Ramis. Ella en el colegio, aparte de enseñarme ciencia, me enseñó a estudiar. Me enseñó a cómo llevar conceptos grandes a frases pequeñas, pero con la información necesaria para entenderlas. Los conceptos muy grandes nos dan miedo y las palabras rimbombantes suelen ser complicadas, pero si tú eres capaz de llevar una idea a un mapa conceptual, esa idea siempre estará en tu cabeza.